Muy bien. El reloj marca las 13 horas con 27 minutos. Señoras, señores, tiempo en el centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto, como siempre, saludarle, poder desearle el buen día. Estamos al aire, estamos en vivo, en directo. Les saludamos pues a través de estas plataformas sociodigitales. Hoy con el siempre, hoy como siempre le digo yo a usted, con el pulso de las noticias, compartimos por supuesto la información de esta, que es una de las zonas más bonitas de esta entidad federativa, que es Zacatecas. Saludo por supuesto con aprecio a la gente de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y San Luis Potosí, que son, bueno, de alguna u otra manera nuestros vecinos. No olvide, por supuesto, suscribirse a nuestros a través de nuestros distintos vehículos de comunicación en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, además de observarnos pues a cualquier hora del día en nuestra plataforma oficial de pulsodelsur.com. A nombre pues de todo el colectivo del grupo creativo de Pulso del Sur, le agradecemos su compañía. Hoy es el lunes ya, es 13 de abril del año 2020, y bueno, esta es la panorámica del pueblo de Jalpa, que yo creo debe ser muy parecido a lo que está sucediendo en Juchipila, a las imágenes que pueden darse hoy también en Nochitlán, por ejemplo, en Tlaltenango, en Calvillo, donde, bueno, pues todavía la sugerencia de las autoridades sanitarias ante esta pandemia que vivimos el día de hoy es en el sentido, pues, de quedarnos en casa. Fernando Lujano me acompaña hoy, como siempre, en la parte técnica del programa. Servidor de ustedes, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Hoy le pusimos falta al amigo Juan Carlos, pero quizás pronto esté con nosotros de nueva cuenta. Hoy no se pudo. Y bueno, déjeme decirle a usted que hoy en las noticias de Pulso le diré a usted por qué de alguna manera Jalpa sigue manteniéndose y Tlaltenango siguen apareciendo en el mapa epidemiológico como entidades municipales con casos sospechosos. Es bien sencillo. Hay dos sectores de salud que están llevando a cabo el registro propio de las de los casos de coronavirus precisamente en esta entidad. Uno es el sector salud, por supuesto, que lo compone la propia Secretaría de Salubridad, que se atiende, ¿no? La gente que va al hospital comunitario, va a las unidades médicas de la Secretaría de Salud del Estado. Y la otra vía, o las otras vías, son el IMSS y el ISSSTE. Y resulta, pues, que Jalpa, desde el pasado fin de semana en que apareció otra vez mapa epidemiológico, ve usted aquí en el pie izquierdo del mapa, como usted lo ve, las dos partes son los dos municipios, Tlaltenango y también Jalpa. ¿Por qué Jalpa no sale o por qué no cambia el color del caso sospechoso? Simplemente porque el IMSS y el ISSSTE tienen procesos para sacar los resultados más lentos que la Secretaría de Salud. Por eso no hay resultados. También déjeme decirle a usted que en el mapa epidemiológico ayer, bueno, pues también se había sugerido a un ciudadano, un habitante de Aposol, y bueno, se fue, se vieron las condiciones por parte del personal de salud y se descartó ese caso sospechoso. Por eso tenemos dos o tres días que el municipio de Jalpa, insisto, sigue todavía dentro del plano de allá, y lo mismo está sucediendo con Tlaltenango. Una cosa que nos debe alentar a nosotros, cambiamos el mapa, Juan Carlos, esta es la última actualización al lunes 13. Si ustedes se fijan, Zacatecas sigue manteniéndose precisamente con 18 casos positivos de COVID-19. Hay 200, dice ahí, 53, Lujano, es el de azul, precisamente, que son las pruebas que se han hecho ahí. Sube dos casos sospechosos, ayer estábamos en 32, hoy está en 34. Seguimos con dos defunciones, pero hay un dato muy interesante que usted lo ve en su pantalla, que es el color que es así como marrón, ¿verdad? Que dice que son tres personas propiamente recuperadas. Así están las cosas, pero en el mundo, lamentablemente, las cosas no están así. Déjeme decirle a usted que en el mundo es alrededor de 1,610,909 casos de COVID que están registrados. México sigue sobre 4,661
Esto hay que decirlo de alguna manera. Pero ¿qué sucede con nosotros alrededor? Bueno, estamos rodeados, le digo, por tres vías de contagio, que es, por un lado, Aguascalientes, que sigue incrementando el número de casos positivos. 66 casos registra esta entidad, que es vecina de nosotros y que nosotros dependemos de ellos de manera enorme: la leche, el pan, el huevo, el maíz para las tortillas, las papitas, bueno, todo lo que usted le quiera meter. Pero ¿qué hay precisamente con Jalisco? Jalisco es el octavo lugar nacional precisamente en contagios, y hoy lleva contabilizados 156 casos o contagios precisamente de esta enfermedad. Y por fortuna, insisto, Zacatecas, bueno, pues continúa solamente con 18 casos. Estados Unidos, ni qué decir, sigue siendo un foco rojo, superó ya por mucho el 500,000 de pobladores que de alguna manera están contagiados, va encima de las 22,000 muertes, hay que decirlo así. Registra este lunes más de 22,000 muertes. México suma casi 300 fallecidos y 4,661 casos de contagio. Brasil reporta también 99 víctimas mortales en 24 horas y acumula un total de 1,223. Dirá usted, no estamos tan mal. La verdad es que este asunto vale la pena, pues, comentarlo el día de hoy. Quise, bueno, empezar con usted. También quiero, antes de entrarle de lleno a más noticias que tenemos el día de hoy, déjeme decirle que terminó muy padre, la verdad, la Semana Santa. Ayer, el cura del pueblo, don Héctor Manuel Rodríguez Carrillo, se asestó un 10. Usted sabe que estas actividades comenzaron el jueves con la última cena, el viernes con los viacrucis que se dieron nada más ahí a nivel de relatoría y de rezos, el sábado la noche de vigilia pascual, el domingo fue la misa de 12 y la bendición por el domingo de resurrección. ¿Ve usted este acto en donde la gente, fíjese, en la cabecera municipal le respondió al cura del pueblo con esa respuesta, esos espejitos de alguna manera que permitieron? Y yo quedé asombrado, de veras, cuando estábamos viendo ayer la transmisión que hicimos desde el santuario, donde de veras se me enchinaba el cuero cabelludo, decimos nosotros ahí, la piel, quise decir, cuando veía que el padre se dirigía precisamente a la Virgen de Guadalupe. Estos tiempos Dios los manda, y dicen los que son católicos y que tienen fe, que son propiamente por el huerto. Esta imagen que le voy a compartir a usted del señor cura ayer ya le dio la vuelta al mundo, como no se da una idea. Y es el momento donde este representante de la iglesia aquí en la tierra manda precisamente una bendición, algo que quedó muy grabado, insisto, entre las mentes y las personas que el día de ayer pudieron ver. Era una locura, más de 20,000 visitas logramos el día de ayer, vistas en lo que corresponde, pues, a esta transmisión, y así culminaron, pues, los trabajos de la Semana Santa en el caso de la zona del Cañón de Juchipila. Tabasco, me queda claro, se vuelve a asestar un 10 con su viacrucis viviente, una escena que grabaron, pero la grabaron muy bien, la editaron muy bien, y un video que la gente de todo el mundo pudo probablemente disfrutar. Usted puede buscar los videos en Facebook, ahí en Pulso del Sur, y va a poder usted recrear de nuevo cuenta la noticia. Pero bueno, este fin de semana, en otro orden de ideas, también fue un fin de semana muy violento en el estado de Zacatecas. Hablamos de la aparición de 44 narcomantas y varias ejecuciones en distintos puntos del estado. Aquí, en el caso de Juchipila, encontraron sin vida el cuerpo de una mujer. Fíjese usted, le encontraron en un arroyo ahí entre las inmediaciones de Aposol y Juchipila, y lamentablemente ya estaba ahí una mujer de 40 años, se cree. Sin casos de sarampión en la región, reconocimiento a Fer, el mexicano Villalpando, este hombre futbolista oriundo de Juchipila, fíjese usted, que está triunfando en una liga de fútbol profesional allá en Nicaragua. Es, por cierto, la única liga del planeta, de las pocas que están todavía jugando fútbol a pesar de la pandemia, ¿no? Incomodan rondines de vigilancia por parte de tránsito. No entienden los jóvenes. Mire usted, aplicaron una especie de rondino vigilancia con alcoholímetro. Ya se imaginará, este fin de semana
¿cuántos fueron remitidos? Es una locura que te agarre el tránsito o los elementos de seguridad vial, y las multas son arriba de 5,000 pesos, y usted más lo que tiene que pagar por grúa y otras actividades. No, bueno, pero bueno, no entienden, eran jóvenes la mayoría de la gente que fue sacado de la circulación el fin de semana, estaban chupando cuando la obligación es quedarse en casa. Entrega la presidenta Dora Isabel Jauregui iluminación arquitectónica de la parroquia principal de Apóstol. La verdad es que ya se ve diferente. Y bueno, hoy tendremos un comentario. Vi algunos videos de esos que están circulando en redes sociales y mucha gente nos ha preguntado que por qué, por ejemplo, cuando se da a conocer un paciente con virus, este COVID, o que contiene o que contrajo la enfermedad del COVID-19, ¿por qué razón no le damos los detalles precisamente del por qué no compartir dónde vive, en qué zona es? Pues por esto que estamos viviendo. Mire, hay gente que no está bien de la cabeza y ve lo que está sucediendo en algunas partes del planeta, donde ya la gente está agrediendo a los doctores, está agrediendo a las enfermeras. Estos soldados blancos que de alguna manera están defendiéndonos, ¿no? De que están sanando, resulta que hoy por miedo, pues hay algunas gentes con la mente muy chiquita que están agrediendo, pues, a estos seres tan extraordinarios, estos héroes blancos, le digo yo, y de esto vamos a hablarle un poquito el día de hoy aquí en el programa. Así que, bueno, pues hay tema para dar. Hace unos momentos el gobernador Alejandro Tello también solicitó el respaldo del gobierno federal para afrontar los efectos de la pandemia. Ante la suspensión de actividades económicas por causa del coronavirus, se requiere que la inyección del presupuesto, del presupuesto para no afectar ingresos de las familias, advierte el gobernador Alejandro Tello. Este martes, pues, se solicitará al Congreso local también reajustar el paquete económico estatal del año en curso. Tendré los detalles, por supuesto, para comentarlos con usted en esta agradable tarde de lunes ya 13 de abril. Esperamos que esta semana la podamos culminar bien. Yo creo que por las condiciones en que nos encontramos, seguramente este asunto terminará el 30, pero luego vienen estos días que son de asueto, y el día 5 pudiéramos, si las condiciones lo permiten, a lo mejor tratar ya de salir y de tener algunas actividades. Pero todo esto va a depender, por supuesto, del desempeño que tengamos los habitantes de este país y del mundo en lo que se refiere, pues, a esta pandemia. Así que, bueno, pues es algo importante que tenemos que comentar propiamente con usted. Y bueno, saludo a quien, por supuesto, se suma con nosotros a través de las redes sociales. Saludo a Rodrigo Andrade, Julieta Gándara, dice Sara Silva, nos manda un hola, Nena Valenzuela. Celia Naya, saludos desde California. Pancho Ramírez, Pancho dice, nos está viendo ahí. Alberto Ortega, Andrés Rentería, amigo, te saludo. Berta Romero, Luz Rentería, doña Evangelina Cerna, que siempre nos manda saludos, gracias también por sus bendiciones. Remberto Salazar, Lilo G. Mírez también, Carla Flores, Ronnie Ramírez, en Estados Unidos dice, estamos muy tristes, nos manda una carita. Ahí Griselda Salazar dice, qué lindo se ven los espejitos reflejando su apoyo. La verdad es que sí, podemos repetir esto, Lujano, sí, sí es muy padre. Francisco Javier Benita también nos dice, felicidades Jalpa y el excelente medio de Pulso del Sur. Saludos, estimado amigo José Juan Llamas, te saludo, amigo, por supuesto. Donato Pérez también nos está viendo ahí. Ofelia Saldívar, Mauro Quesada, nos manda ahí varios saludos. Abel González, saludos Lick y todos los paisanos. Roberto Ocampos también nos envía un saludo. Almadelia también nos envía un saludo, y por supuesto nosotros estamos al pie del cañón recogiendo sus impresiones. Trato siempre de leer la mayoría, por supuesto, de los comentarios. Algunos no los puedo por el tiempo reproducir, pero de alguna manera sí estoy muy atento de todos los comentarios, los buenos y los malos. Esto es algo muy normal. Pero bueno, vamos al cañón de Juchipila, donde le comento que hasta lo que va del año no se cuentan con casos de sarampión. Esto a pesar de que la gente no acude, fíjese bien, a vacunarse y al registro de casos a nivel nacional. Se sabe que a nivel nacional, perdón, sí hay casos de sarampión. En entrevista con el epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria, el doctor Alejandro César de León Palacios, informó que hasta lo que va del presente año, en esta zona
del cañón de Juchipila no se han registrado casos de sarampión. Se sabe que esta enfermedad es muy contagiosa, también conocemos la sintomatología y los riesgos. Lo mejor, bueno, hay que reconocer que hay una vacuna, pero a pesar de esto todavía, aunque poca, hay resistencia, imagínese usted, de personas a vacunarse. Esta es una enfermedad que al momento de contraerla, bueno, pues se tiene un riesgo latente para la salud y sobre todo para quien la adquiere. Hasta lo que va del año no se han registrado casos en esta zona, pero sí se continúa vacunando a los niños y niñas que no cuenten precisamente con esta inmunización. Se habló de un caso que se dio en el penal norte de la capital. Se dio el tratamiento a la persona que contrajo esta enfermedad y no hubo contagios exteriores, es lo que se sabe en lo que corresponde al estado. De veras que si alguien va y le pide que se vacune, hágalo. Bueno, por supuesto, cerciórese de que sea la persona que está ahí. Y bueno, otra información que creo que también es interesante en torno a esto es que, dado a la cuarentena que representó pues la suspensión y la cancelación de eventos religiosos, la venta de artículos santos y otros que son propios de los vacacionistas, pues bajaron hasta en un 70%. ¿Usted ha visto a alguien comprando, por ejemplo, un protector solar? ¿Verdad que no? ¿Ve usted los cirios, por ejemplo, cuando en otra época, el sábado, en la noche, esta actividad? Un evento muy bonito también, por cierto, en la iglesia, es donde va la gente y hace la bendición del cirio. Y todo esto, bueno, en el municipio y también en las entidades de la región, la Semana Santa fue distinta a otros. Esto dado a la pandemia generada por la enfermedad COVID-19, la venta pues de algunos artículos religiosos por la Semana Santa, como son los cirios, las velas, los ramos, y bueno, también hay que decir otros que no son tan religiosos, como las cervezas, los bronceadores y hasta los pescados y mariscos, entre otras cosas que cotidianamente se compran en la Semana Santa. Hoy, bueno, pues hay que decirlo, sus ventas descendieron notablemente. Bueno, y déjeme decirle a usted, voy a cambiar la temática. Sostiene tránsito, bueno, hoy se llama Delegación de Seguridad Vial, ¿verdad? Ya sabe usted, son elementos de vialidad. Bueno, lo que nosotros conocemos, si usted quiere, mal dicho, como tránsito, ¿verdad? Bueno, pues déjeme decirle que esto está incomodando sobre todo a los jóvenes. Continúa la Delegación de Vialidad del municipio con sus rondines de vigilancia y seguridad en distintos puntos de la entidad. Por las noches sigue siendo la conducción en estado de ebriedad la o el mayor problema. En entrevista con el delegado de la Policía Vial en este municipio, el comandante Antonio García Hernández, expresó que las cosas tienen que cambiar y estaremos realizando acciones para lograr concientizar sobre no andar fuera de la casa. Y en estas fechas de contingencia reconoció que lamentablemente los jóvenes no entienden, y este fin de semana fue la prueba donde más de 5 vehículos tuvieron que ser remitidos al corralón y sus conductores a sus casas. ¿Qué cree? Andaban echando la copa. Hágame usted el favor. De veras que esto está interesante. Y bueno, le comento yo a usted el día de hoy que es mucho, ¿no? Por decirlo, se supone que estamos en una época donde no debemos salir, y ya que saquen 5 gentes de circulación, pues no es cualquier cosa. Vamos a cambiar la temática también y vamos a Juchipila. Le comento que es oficial, ya formalizó la Secretaría de Seguridad Pública el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer allá en las inmediaciones de Juchipila. Desde el fin de semana se había dado a conocer en redes sociales, ya como el día 3 o 4 de abril, si no me equivoco, que una mujer al parecer había desaparecido. Y bueno, en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Caballerizas, alguien me dice que Puerta Blanca se llama, bueno, en los límites de Aposol y allá en Juchipila, hacen como referencia que está esto a 1 kilómetro alrededor de la carretera federal 54, en las inmediaciones del municipio de Juchipila, y fue encontrado pues el cadáver de una mujer de 40 años. Sobre el hallazgo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el descubrimiento tuvo lugar en la afluente que cruza ahí, y se localizó un cuerpo femenino sumergido, imagínese usted, en el mismo arroyo. El cuerpo fue encontrado sin vida y fue identificado como María Inés, de 45 años de edad. En el lugar del hallazgo, los agentes policiales compararon las facciones de la víctima con otra que llevaban de alguna carpeta de localización de personas, pero no informaron si había coincidencia con alguna de ellas. El hallazgo
tuvo lugar desde el inicio del fin de semana. Si usted que me está viendo en las redes sociales puede confirmarnos el hecho, si trata de la misma persona, yo le rogaría que nos pase el dato. Por lo pronto, no es común, ¿eh? Y bueno, en las condiciones en que se encontró, imagínese, ahorita nadie deja pues tirado un cuerpo de una mujer en esas condiciones. Pero bueno, esto hay que decirlo, se dio de esta manera. Y bueno, esto le digo a la par, señoras y señores, vamos a la nota de que confirma las narcomantas, ¿no? Esto es lo que nos llama la atención. Resulta pues que a la par de este hallazgo, aquí en el estado, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública la aparición ayer de 44 narcomantas en 21 municipios del estado de Zacatecas. Mire usted, la prensa estatal destaca también ejecuciones en municipios del norte, mientras que en redes sociales compartieron datos de otra en Juchipila. Ninguna fue confirmada hasta estas horas por parte de la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó pues la aparición de 44 mantas. Las lonas, estas que en realidad son lonas, traían consigo sendos mensajes del arribo de un nuevo grupo delincuencial, precisamente la entidad. Si no me equivoco, ¿podemos quitar el cintillo, Lujano? Ahí me gusta que sea el piso como de la plaza de Juchipila, ¿no? Más o menos por ahí, no estoy seguro que sea. Usted corríjame si no es ahí. Algunas pueden ser verídicas, otras quizás no tanto, o corresponden a otros tiempos, ¿no? La noticia se apareció desde la madrugada de este domingo en los municipios del sur del estado, principalmente en las entidades donde la Secretaría de Seguridad Pública indicó fueron encontradas. Tal es el caso en lo que corresponde a la zona del Cañón de Juchipila, en Villanueva, en Juchipila, en Aposol, en Mezquital del Oro. Mire, la Secretaría de Seguridad no habla de Villanueva, pero vea, no habla de Moyagua, Moyagua. Pero vea, pues esta es la entrada al municipio de Moyagua, ¿no? No sé si alguien hubiera hecho un Photoshop o acudido a algún sistema para editar algún video y puesto de esta manera. Pero bueno, de esta forma la Secretaría de Seguridad informó que este domingo en al menos 21 municipios de los 58 que conforman precisamente el estado fueron colocadas estas 44 narcomantas de la delincuencia organizada firmadas por el grupo del cártel Jalisco Nueva Generación. Dentro de las lonas se hace alusión a que con el arribo de este cártel se terminan los secuestros y extorsiones y se garantiza la seguridad y respeto a los habitantes del estado, más o menos de las cosas que dice ahí las mantas. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó dicho hallazgo. La misma dependencia informó que las mantas fueron colocadas y posteriormente retiradas de puentes y accesos principales de los municipios. Esto fue a cargo de la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional, las policías municipales y agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado. Oiga, yo veo de repente la serie esta del Señor de los Cielos y que el Chema Venegas y ese tipo de cosas, y yo creo que cada vez asemejan más, lamentablemente, la realidad. Pero bueno, sobre las ejecuciones, la Secretaría de Seguridad Pública no informó nada, mientras que varios medios de comunicación del estado daban cuenta de ejecuciones en Villa de Cos, en Guadalupe, en Rancho Grande, en Fresnillo, en una colonia también allá en Guadalupe, otro más en la capital, sin que hasta el momento se haya confirmado. La Secretaría de Seguridad Pública del estado sí brindó información y confirmó el hallazgo de un cadáver presuntamente encontrado entre los límites de los municipios de Aposol y Juchipila. Y bueno, se ignora si este hecho tiene que ver algo con las ejecuciones que se han estado dando durante el fin de semana aquí en Zacatecas. Bueno, las mantas localizadas, la Secretaría de Seguridad Pública envió una lista, encontraron dos en la capital, tres en Guadalupe, una en Trancoso, Calera, Morelos y Enrique Estrada, 4, Fresnillo, 7, Villa de Cos, 4, en Jerez y Tepetongo, 5, en Villanueva encontraron 2, Juchipila, Aposol y Mezquital del Oro, 4, escuche usted, Tlaltenango de Sánchez Román, 1, Ojo Caliente, Luis Moya y Ciudad Cuauhtémoc, 5, Loreto, 2, Miguel Auza, 1, Valparaíso, 2 y Momax, 1. Si usted suma todos estos 21 municipios y la cantidad de narcomantas, bueno, pues estamos hablando de alrededor de 44 que aparecieron pues
en al menos 21 entidades municipales aquí del estado de Zacatecas. Así están las cosas el día de hoy, o sea que no ajustamos solamente con el COVID 19, sino que también el tema de la seguridad pues sigue siendo algo que nos debe sin duda alguna de preocupar, ¿no? Dice Pedro Chávez, saludos, prima, no la García, dice un abrazo, dice así, ¿no? El bonito González, saludos, Pulso del Sur de Fontana, California. Juan Carlos Díaz, saludos amigos de Pulso del Sur en el norte de California. Cuídense, Lick, dice saludos a todos por Jalpita, dice Pedro Chávez Martínez. Teresa Gómez, saludos y gracias por la información. Elizabeth Aguilera dice, Dios lo bendiga, gracias por informar. Cuco Chávez, saludos desde el estado de Washington, nos ve allá. Petra Bocanegra dice, saludos y bendiciones. Alma Sandoval nos envía también un saludo. Roberto Campo, igual. Y María Guadalupe Alvarado dice, saludos, dice José Juan Llamas Aldívar, gracias por tenernos informados de lo que pasa por Jalpa, nuestro bello pueblo. Javier Muñoz Marín también, Maricel Aguilar nos está también enviando saludos. Y dice Manuel Becerra, saludos, licenciado, ¿cómo anda el virus? No hay ninguno en Jalpa, saludos desde California y Pruja Jalpita la Bella. No, pues por fortuna todavía no hay ningún confirmado. Puede haber alguno ahí de ellos que no hacen ruido, que no hacen escándalo, ¿verdad? Pero hasta el momento, bueno, pues las cosas parece que van bien. Esta semana, estos próximos 15 días serán elementales para todo lo que vaya a suceder, según los expertos. Pero bueno, déjeme decirle que en Juchipila, durante la contingencia, el tianguis, bueno, pues fue suspendido. Y bueno, hoy, déjeme decirle usted que ayer el presidente, y ante la situación de económica que están viviendo los municipios, pues decidió instalar de nueva cuenta el tianguis y lo hizo en la explanada de la feria. Lo anterior se desprende luego del anuncio dado a conocer este domingo por el alcalde de Juchipila, Rafael Jiménez Núñez, quien dijo que la instalación será bajo las medidas sanitarias que la Secretaría de Salud dispone y será los días jueves y también los domingos. Usted observa ahí, de manera muy general, están separados, hay baños, el alcalde prometió que habría mucho jabón y agua para que la gente pueda lavarse y controlar precisamente los ingresos. No sé qué vaya a pasar aquí en Jalpa, por supuesto no hay una instalación, bueno, sí la hay, ¿no? Pero no sé si lo quisieran detallar de esta manera, porque sí hace falta la gente. El problema es que luego ahí nos vamos todos y no respetamos. Yo veía, por ejemplo, nosotros no lo creemos o no lo queremos creer, pero vea la gente, por ejemplo, cómo está batallando para entrar a las marquetas de las tiendas en Estados Unidos, enormes filas, y no porque no puedan ingresar. El problema es que las tiendas están teniendo cuidado de no permitir aglomeraciones. Por lo pronto, el tianguis regresó allá, precisamente a Juchipila, no en el lugar de costumbre, ahora los metieron a la explanada y se pone que lo van a estar vigilando. Y bueno, déjeme decirle a usted, quiero comentarle esta fotografía de este joven villalpando. Mire, tenemos una más grande, ¿no, Lujano? Estas fotografías son de redes sociales. Este joven, de apenas 23 años de edad, es de Juchipila, dice. Me da mucho gusto, es hijo del profe Fernando Villalpando, usted lo conoce, del abogado, este litigante Fernando Villalpando. Y bueno, resulta que él está yendo muy bien. Mire, él ha andado aquí en varios clubes. Por ejemplo, él estuvo participando precisamente aquí en México, en Mineros, por decirle, de alguna de ellas. Pero bueno, déjeme decirle que con el peso de ser extranjero, Fernando el mexicano Villalpando sigue consolidándose hoy como una figura del fútbol nacional en Centroamérica, cosa que en su natal Juchipila pues es motivo de orgullo. Con apenas 23 años de edad, Fernando el mexicano Villalpando, así le dicen ya, hoy es parte del club Walter Ferretti de Nicaragua. Esta es una organización deportiva de fútbol fundada en la ciudad de Managua en el año de 1984 y actualmente es el campeón nacional de la primera división de Nicaragua. Ahí Fer, déjeme decirle usted, este joven ya es una de sus estrellas. Al darse a conocer hoy en su natal Juchipila, la noticia de este joven oriundo de estas tierras del sur zacatecano, pues está sobresaliendo como una estrella de fútbol. Es motivo de orgullo el convertirse pues en foco mundial al ser líder de goleo en aquel país, en Nicaragua.
Según el sitio de internet mediotiempo.com, que ha dado a conocer que mientras en la mayor parte del mundo el balón está guardado por la pandemia del coronavirus, en Nicaragua sigue rodando la pelota, y esto es aprovechado por el mexicano Fernando Villalpando, líder de goleo en la liga de aquel país. Fernando Villalpando ha dicho a medios sentirse muy bien en este club. El mexicano, como lo conocen allá en Centroamérica, dijo que vive su primer torneo en Nicaragua tras dejar a México a partir de una diferencia laboral con el equipo La Piedad de la segunda división. Antes jugó para Mineros de Zacatecas, por lo que al igual disputó partidos en la Copa MX y de ascenso en la MX. Estuvo pues ya en dos equipos buenos aquí en México, en La Piedad y por supuesto en Mineros, pero hoy está siendo estrella de fútbol. Vaya que aquí se aplica eso de que nadie es profeta en su tierra, pero la gente como nosotros nos debe dar gusto que este joven de apenas 23 años de edad esté triunfando en el fútbol profesional del mundo, ¿no? Y esto pues es algo sin duda alguna muy bonito. Nuestra felicitación pues a ellos, ¿no? Y saludo pues también está ahí puesta Lourdes Soto, mi excompañera ya, compañerita, ¿no? Digo yo de batallas en la radio. Gracias a Dios que no hay ningún contagiado en Jalpa, cuídense, quédense en Jalpa, dice Lourdes. Rosaura Valenzuela dice, atentos a la información que nos brindan. Berenice Concepción, la saludo, señora. Guadalupe Figueroa dice, saludos, licenciado, desde Alemania. Válgame Dios, Guadalupe, estás allá en Alemania. Me imagino que eres de por acá, a ver si nos comentas algunos detalles y cómo nos vemos de aquel lado del mundo, válgame Dios. Pillo Macías, Andrés Rentería dice, José Juan Llamas dice, gracias por tener informado a nuestros paisanos de Jalpa. Que Dios proteja a ti, a tu familia, a todos los que trabajan contigo. Saludos, Aurelio Ramírez, saludo amigo también. Mi esposa, Vero, nos está viendo allá. Afra Gamboa también. Y bueno, déjeme decirle a usted que hace unos momentos, muy temprano, la alcaldesa de Aposol, esto fue el fin de semana más bien, hizo entrega de la iluminación arquitectónica de la parroquia principal de esa entidad. La presidente de ese municipio, Doña Isabel Jauregui Estrada, hizo entrega de los trabajos de iluminación arquitectónica en la emblemática parroquia de Santa María Magdalena, ubicada en el centro de la cabecera municipal. Lo anterior forma parte del programa de mejoramiento de imagen urbana de esa entidad, esto dijo la alcaldesa. Este es un compromiso más de este gobierno. La presidenta agradeció a todos quienes de una u otra manera hicieron posible esta bella obra. La primera edil estuvo acompañada de las representantes de la belleza pozolense, Irma Primera, reina de la Feria de la Ascensión, y sus princesas Jocelyn y Janet, y del señor cura Jorge Pedro Morán y varios miembros de la Administración Municipal 2018-2021. Fíjese que lo que son las cosas, el amigo Jorge Pedro Morán, don Jorge Pedro, el señor cura, que por cierto tengo entendido va a dejar ya Pozol y viene a Nochitlán. Me imagino que esa fue una de las cosas de adelantar la entrega de esta iluminación. Qué bonito se ve esta parroquia, ¿no? De Santa María Magdalena. Ahí también está el niño, este santo niño, también ahí en Aposol, ¿no? Bonito. Bien, y bueno, le decía que esta mañana la presidenta municipal también de ahí de Aposol, Doña Isabel Jauregui Estrada, acompañada de Fernando Macías Bañuelos, quien funge como director de Desarrollo Económico y Social del gobierno en esa entidad municipal, hicieron entrega de uniformes y equipo táctico básico a integrantes de la Dirección de Seguridad Pública. El equipo incluye el beneficio, además de los policías, también los paramédicos que prestan sus servicios en este gobierno. Enhorabuena, pues, por ello. Y bueno, déjeme decirle a usted, en otro orden de informaciones, que, bueno, desde ayer se confirmó el caso número 18 de coronavirus en Zacatecas por parte de la Secretaría de Salud Estatal. Se trata, pues, de un masculino de 36 años, residente del municipio de Jerez de García Salinas, quien estuvo en contacto con un caso positivo. Fíjese que esto hablan de que el contagio se dio por una gente que llegó de Estados Unidos. Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, dio a conocer que la dependencia confirmó el caso número 18 de COVID-19 aquí en la entidad. Se trata, pues, de un masculino, insisto, de 36 años, de Jerez. El paciente se encuentra estable y permanece en aislamiento social domiciliario
con el consentimiento de su familia y bajo seguimiento del personal médico de los servicios de salud. Breña Cantú pidió a la población de todos los 58 municipios de Zacatecas que acaten las medidas sanitarias establecidas y que se intensifique el cuidado de los integrantes de la familia que pertenezcan a grupos de mayor riesgo. Se siente bien, mal. Yo, cuando me dirijo a muchos, mucha de nuestra audiencia es gente migrante de toda la zona, de Moyagua, de Juchipila, Tlaltenango, Nochitlán, Calvillo, Jalpa, que están en Estados Unidos, que son los que nos ven, y hoy como que les hacemos la cruz, pero no es que les estemos haciendo la cruz, señores paisanos, no, hombre, al contrario, lo que pasa es que, bueno, este país tan enorme, bueno, pues tiene un conflicto grande, es un foco rojo a nivel mundial, ya rebasó incluso a Italia, que era los que tenían, claro, no se comparan, por entiendo yo, la cantidad de habitantes, pero estamos hablando que en aquel país vecino de nosotros ya llevan 22,000 defunciones. Imagínese usted si los tuviéramos que enterrar en algún espacio, cuánta gente estamos hablando ahí. Casi llega ya a los 600,000 casos positivos. Claro, en un país, usted va a decir, de 230 millones de habitantes, pues ¿qué es? Pues es un porcentaje importante que si se descuidan, quién sabe cuántos más se anden yendo allá. Y bueno, la relación que tenemos con Aguascalientes, que lleva 66 casos, Jalisco con 156 y Zacatecas se sigue manteniendo con 17 casos. Pero bueno, esto es algo pues importante. Zacatecas hay 18 casos, perdón, que es lo que le queríamos comentar propiamente a nosotros. Oiga, muy rápido, le comento que el COBAES facilita sus instalaciones para la elaboración de caretas en favor del personal de salud. El Colegio de Bachilleres del Estado, el COBAES, colabora con el Movimiento Ciudadano Fuerza Zacatecas, el cual ya produce, empaca y entrega caretas para uso de personal del sector salud con motivo de la contingencia por el COVID-19. Fíjese que nosotros hemos estado buscando este tipo de cosas, pero no están al alcance de nosotros, ¿eh? Ya no podemos salir ahorita ni a Aguascalientes ni a Guadalajara. Y si lo haces vía, por ejemplo, internet, estás hablando que los envíos están tardando de 5 a 6 días de diferencia y los precios son enormes. Una mascarilla tipo cubrebocas que habla la N95, que es especial, la puedes encontrar en el mercado ahorita sobre 250 o 300 pesos la unidad, y resulta que no es para diario, es también como uso, así la usa y va para allá. Bien por estos zacatecanos, ¿no?, que están permitiendo ahí producir, empacar y entregar caretas para uso de personal. Y bueno, le comento que en Zacatecas, el primer museo de la industria de reuniones de México, es un producto dirigido a estudiantes de la licenciatura en turismo de todo el país. La experiencia se dará a conocer con motivo del Global Meeting Industry Day el próximo 14 de abril. Yo creo que no, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo les va ahí, ¿no? Este nuevo producto turístico llamado Museo de la Industria de Reuniones de México, el primero en su tipo en el mundo, Zacatecas del Lumbra, te buscará traer grupos de estudiantes de la licenciatura de turismo en todo el país. Esto lo informó el secretario Eduardo Yates. Está programado para el día de mañana. Vamos a ver cómo les va en este sentido. Y bueno, déjeme decirle que hace unos momentos el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, aseguró que Zacatecas necesita apoyo del gobierno federal para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia, por lo que va a solicitar un recurso extraordinario de 2,000 millones de pesos. En conferencia de prensa presentó la petición directa mediante un documento que va dirigido al presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y un nuevo paquete económico de egresos 2020 ante el Congreso del Estado. En conferencia de prensa presentó la petición directa pues mediante ese documento y reiteró que el Estado no tiene las capacidades económicas para afrontar la crisis generada por el coronavirus, el COVID-19, y necesita del apoyo federal, lo que dio lectura a un documento donde escribe la situación que vive Zacatecas. Si usted busca aquí con nosotros en las redes de Pulso del Sur en Facebook, va a haber una retransmisión que hicimos nosotros, compartimos la transmisión que hiciera el gobernador, y ahí especifica cómo están los problemas. Sigue siendo el magisterio, la materia de salud y otros, las prioridades del gobierno del estado. Y esta entidad, Zacatecas, al igual que otras como Jalisco y otras, están reclamando pues otro tipo de estrategias del gobierno federal. La verdad es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues tiene su forma de
de gobernar, pero aquí como que requieren de más, de otro tipo de visiones. Por lo pronto, en una videoconferencia, el gobernador y el secretario de Finanzas aquí en Zacatecas, Jorge Miranda, explicaron que tras la suspensión de actividades económicas para evitar la propagación del coronavirus, el Estado ha dejado de percibir ingresos importantes para solventar los gastos diarios de los servicios públicos. Hemos redireccionado gastos a necesidades esenciales. Sin embargo, es imperativo el respaldo federal. De no ser así, fíjese usted bien, se pone en riesgo la estabilidad económica, política y social del Estado, afirmó Tello tras dar a conocer que ya se hizo la solicitud de manera pues oficial al presidente de la República, López Obrador. El secretario Jorge Miranda recalcó que de acuerdo con estimaciones en el país, se prevé la caída del Producto Interno Bruto de más del 8%, lo que significaría para Zacatecas dejar de percibir hasta 2.500 millones de pesos. Esta es la otra crisis, la que estamos esperando, y quién sabe, Dios, cómo nos vaya a pegar, ¿no?, esta situación. Por lo pronto ya el gobernador está solicitando pues el respaldo del gobierno federal para afrontar los efectos propios de la pandemia. Así que, bueno, pues es algo muy interesante. Y oiga, no me quiero ir sin antes poderle compartir este video. No es nuestro, lo tomamos de redes sociales, y resulta de que están en aumento las agresiones al personal médico, y lo hacen, bueno, en este caso es un paciente que exige que lo den de alta, y tú dices, bueno, pues ¿cómo te vamos a dar de alta si estás contaminado? Imagínese usted, en el audio se escucha que una enfermera acusa a dos jóvenes de agredir y amedrentar al cuerpo de vigilancia y personal médico, exigiendo llevarse a un paciente de COVID-19 que está invadiendo todas las áreas libres y limpias. Fíjese usted, perdón, nada más que irresponsabilidad. Sin embargo, el joven asegura que hay abandono en el área y por eso me doy de alta. Aunado a ello, en el video la enfermera sentencia que el paciente dio positivo a la prueba de diagnóstico, mientras que los jóvenes agresores aseguran que se dio precisamente negativo. Pero bueno, le digo, nosotros lo que buscamos con este tipo de imágenes es solamente hacer una reflexión. Este es un caso de lo que está sucediendo propiamente en el país. El otro es que ya vimos el fin de semana que se registraron decenas de agresiones contra doctores, contra enfermeras, contra aquellas personas, insisto, estos soldados blancos que están dando su vida, su esfuerzo y su trabajo porque nosotros estemos bien. No se vale, ¿eh? De veras. En segundo lugar, hay una ley que protege precisamente los datos personales. Y luego, hay mucha gente que no piensa en estos momentos y está yendo y agrede a la gente. ¿Por qué no comportarnos de otra manera? Si usted se encuentra, ¿qué pasaría si usted se encontrara a una persona que ha contraído el virus? ¿Cuál sería su reacción? A nosotros, cada que publicamos algo de los sospechosos, ¿y por qué no dicen? ¿Y quién es? Sí tenemos algunos datos acercados, no todos, porque tampoco las autoridades de salud tienen o están obligados a darnos esos pormenores, pero lo hacen por protección. Entonces le digo, démonos cuenta que con el solo hecho de saber que hay un caso positivo es suficiente. No tenemos por qué exigir que nos digan quién es, cómo, dónde vive, para qué, cuál es el problema. Si está en Jalpa, o está en Calvillo, o está en Jerez, está en Villanueva, como los casos reales están aquí en Aguascalientes capital, en Jalisco, en 23 entidades municipales de Jalisco, ¿cuál es el problema? Pero bueno, la gente quiere saber ahí. Y esto, le digo, está lamentablemente destapándose y está generando algunos hechos de violencia. Así que por eso no se pueden dar a conocer los detalles de las personas que son contagiados por esta enfermedad. Ojalá y lo entendamos, ¿no? Yo recibo todo el día y toda la noche a través de mi celular, a través de los correos, a través del área de mensajes de Facebook y de Instagram, de la página, una infinidad de barbaridades que dice usted, bueno, ¿y para qué quieres tú saber tanto de este tipo? Mire, aquí me están insistiendo, ¿y por qué está Jalpa todavía en amarillo? Ya les expliqué, porque
el caso que se sospecha, lo detectó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él tiene su vía, pero se tarda más que si lo hicieran a través de la Secretaría de Salud. Cada quien tiene sus formas y sus métodos. Por eso tenemos 3 días ahí en amarillo con un caso sospechoso, porque todavía hasta estas fechas no se tiene el dato. ¿Sí? Nos han informado extraoficial que la persona de Jalpa que se presume sospechoso fue llevado a Zacatecas para que no tenga mayores detalles. Pero es extraoficial el dato. Y le digo, no hay otro, sigue siendo sospechoso. ¿Por qué sigue siendo sospechoso? Porque todavía no se da a conocer el resultado. Señoras, señores, con esto llegamos a la parte final hoy del programa. Le quiero agradecer, como siempre. Saludos desde Las Vegas, dice Teresa Sandoval. Anita Ruiz nos está viendo también. Elena Ramírez, saludos desde Atlanta, Georgia. Qué bonito, ¿no? Para todos aquellos en Jalpita la Bella, Rosy Pérez. Iván Castro también nos está viendo ahí, Lupe Delgadillo. Saludos desde Patterson, California. Gabriela Sepúlveda, saludos José Juan. Lupe Marín, saludos desde Elko, Nevada. También recojo, dice Juan Lozano, hola. Buenos días, José Juan Llamas. Le estoy mandando este mensaje para que salude a todos los lozanos de Tuitán, en Jalpa, Zacatecas, desde Tillamook, Oregon. Yo soy José Juan Lozano de Jalpita, Zacatecas, dice él ahí. Para usted también, muchas gracias por sus noticias, porque ese medio nos enteramos de todo acá. Ingrid Nayeli, More de C. Y bien, a toda la gente que amablemente nos sigue. Señoras, señores, llegamos a la parte final del programa. El corte del día de hoy en Zacatecas nos pone con 18 casos positivos de COVID-19. De nosotros depende que esto suba, se mantenga o desaparezca. Hay que darle buena cara a las cosas, aunque parece que están mal. Gracias, a nombre de Fernando Lujano en la parte técnica. Saludo, como siempre, un servidor de ustedes, el de la voz, José Juan Llamas Aldívar. Hasta la próxima.